Todo empezó cuando un 5 de junio una llamada informó a la policía de que habían encontrado un cadáver en medio de la calle. Por fuera, el cuerpo no presentaba daños, pero tras realizar la autopsia, descubrieron que todos sus órganos habían explotado. Era un fenómeno nunca visto. Esto despertó la curiosidad de los forenses y pidieron que se abriera una investigación. Lograron dar con la identidad de la mujer gracias a sus huellas dactilares. Los investigadores fueron a casa de la víctima. Allí buscaron pistas sobre posibles enfermedades o sustancias que pudieran haber provocado la destrucción de su cuerpo. Lo único que encontraron fue un diario. Aunque al principio no le dieron importancia, uno de ellos pensó que podrían haber algo interesante escrito. Lo abrió y comenzó a leer. Las primeras páginas narraban días completamente normales. Era una señora soltera de 45 años cuya rutina se basaba en levantarse a las 8 de la mañana para salir a correr. Entraba a trabajar a la hora de comer y salía los fines de semana de fiesta. Sacó la conclusión de que era una mujer que entraba dentro de lo considerado estándar. Mayor, pero con espíritu joven. Tenía un trabajo y una vida social realmente aceptables, pero a medida que pasaba las hojas, su percepción sobre ella cambió. Las palabras se volvieron garabatos sin sentido, que iban tomando forma cuantos más días observaba. Hasta que llegó el momento en el que se distinguía perfectamente en los dibujos a ella al lado del diablo. A continuación había varias pintadas en las que aquella mujer, transformada con cuernos y cola, devoraba a toda clase de niños y niñas pequeñas. Era todo tan sangriento que el investigador cerró el diario y lo llevó a la policía. Allí se encargaron de continuar buscando información en el cuaderno, hasta que encontraron una cuenta atrás. El 2 de junio ponía 3 días y la imagen de un cadáver descuartizado en un contenedor con una dirección. El 3 de junio, en cambio, las letras decían 2 días. Se mostraba otra escena grotesca, un cuerpo siendo quemado en un tejado desde el que se veía toda la ciudad. También se señalaba su respectiva calle y el número del edificio. No fue diferente el 4 de junio. Había dibujado el número 1 junto a una calavera, y debajo una niña atada a una cruz invertida que lloraba y pedía auxilio. Esta vez no había pistas de la ubicación. Recordemos que el 5 de junio fue el día que la encontraron muerta, por lo que la hoja seguía en blanco. Comprobaron que los cuerpos estaban en las respectivas direcciones y en el mismo estado que en el cuaderno. El último no lograron encontrarlo, pero una madre había denunciado la desaparición de su hija, que encajaba perfectamente con la imagen del diario. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!